been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can tell me, oh, just a touch. Baby, sinking is cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh, I said, ooh, I'm blinded by the lies. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I said, ooh. Sad songs, darling, all I
to you. Tell me what love is to. How are we still breathing? It's never for us to choose. I'll be the strength in you. No. Ok. Mi Gentix, ¿qué está sucediendo, papas? ¿Qué está sucediendo aquí? Que alguien me lo explique. Bienvenidos a todos un día más. Bienvenidos a Buen Rollito TV. Bienvenidos al canal de las sonrisas, del buen rollo. Y de todo lo que nos acompaña, de las sonrisas, donde la única obligación, mi Gentix, es disfrutar. Disfrutar, disfrutar y disfrutar. Me acompaña en cabina, mi Gentix. Estoy acompañado del Tete. Estoy acompañado de un grande de los grandes. Estoy acompañado del Fiums. Bienvenido a tu casa, mi Tete. Hola, gente, ¿cómo estamos? Ahí lo estáis viendo, ahí lo escucháis, ¿vale? Veo que se escucha. Me han cambiado por Borja. Sí, se escucha, supongo. Veo que todo está clean. Vale. Vamos a parar el directo. O sea, el directo. No, no, el directo, no la. La fucking music. ¿Qué está haciendo Momia? ¿Por qué está llamando por el grupo? Vale. Me voy a meter y voy a silenciar la llamada. Ante todo, quiero... Buenas tardes, Javier, que te veo que ahí comentas, Tete. Quiero aclarar que ha habido un catastrófico error. Un catastrófico error, ¿vale? En el cual se ha dado mucha confusión con los coches que se eligen, el horario de la carrera, en definitiva, con todo. Absolutamente con todo. Ha sido una tremenda locura el cambio de todo. Así que vamos a ver qué está pasando, mi Gentix. La organización tendrá cositas que decir, pedirá disculpas o lo que sea. Ya comienza la carrera, ¿no? ¿No? ¿Fiums? Espera, un segundito. Dale, tú sigue. La carrera no ha empezado, ¿no? Sí. Que va, todavía no. Ah, vale.
Uy, bueno, ¿quién vemos aquí en pista? Vemos a Brea de topes de gama, atento, mi gente, ¿qué está sucediendo? Menudo bombazo. Hay 15, comenzamos, son y 15. No sé, cosas raras están pasando. Se escucha todo bien, ¿no, mi gente? ¿Escucháis al Fium? ¿Me escucháis a mí? ¿Escucháis los coches? Entiendo. Quiero entender que se escucha todo. Vale, se escucha todo perfecto, ¿no? Sí. Vale, mi Gentix, pues lo dicho, ha habido muchos fallos en ese aspecto, en la elección de los coches, en el tiempo de Sí, carrera y todas esas cosas. hubo ese como el malentendido porque la normativa estaba puesto MR y FR y al final se corre con FR. Pero bueno, que esto empieza ya. Sí. Lo dicho, mi Gentix, vamos al lío y esperemos que disfrutemos de una gran guerrota porque esto apunta a maneras. Vamos a ver. Porque atrás sale mucha gente que se hizo un buen carrerón la última vez, como parrilla inversa, y ya estaría aquí pendiente para que lo veamos. Bueno, y esto arranca la guerrota, arranca perfecto, atento George, que sale con cambiando tras la rueda, le arrebata la primera posición a Brea, Brea que cae en segundo lugar, atento Supermole, porque Supermole viene también atacando, atento Dani que asoma por detrás, saliendo en segundo lugar. Adquiere la cuarta posición. Uy, Supermole. Se coloca en la primera posición. Supermole que se coloca en la primera posición. George a la segunda. Brea que cae. Eric también ha hecho muy buena salida. Uy, Brea que cae. Dani cuarto. Eric Crack que se coloca en la tercera posición. Atento, Brea que ataca desde primera instancia. Atento que ataca Brea interior. Se coloca el paralelo de Dani. Dani que por el momento quiere defender la posición. Le pasa por dentro. Atento, Brea que se hace un 2x1. Alguien pa'l césped. Josito que se va al césped, atento a Momia, quinta posición. Mone a hierba, ataca a hierba y cae hasta el décimo segundo. Se mantiene en plazas por el momento, atento a Manu, remontada, increíble, quinta posición para el niño. Quinta posición para el niño, pegamento, superglue en la rueda que lo hace mantener con ese grip que está teniendo inigualable. Un segundito y medio de distancia respecto a su compañero que mantiene esa cuarta posición. Dani, ahí lo estáis viendo. Dani que se coloca detrás de Eric Crack. Tercera posición para él. Muy pegadito, intenta atacar. No sé si lo ha visto, pero vaya doble pasada. Acaba de hacer Mosquera. Se ha quitado a Baru y a Mone en la misma curva. ¿Ahora mismo? Podemos recuperar. Sí, ahora mismo va a pasar en la horquilla. Bueno, y ahí lo vemos como se quita los dos, pasando por entre medio de los dos. Espectacular adelantamiento de Mosquera, que lo vemos de milagro. Recuperamos, que ya tenemos repetición en Gran Turismo, mi Gentix. Undécima posición para Mosquera, duodécima para George, que ha caído muy atrás, ha tenido algún tipo de problema. Decimotercera posición para Baru, que lo sigue muy de cerca, Baru. Cerrando la parrillota tenemos a Fran Alba, 1,3 segundos de distancia respecto a la lucha por esa decimotercera posición. Primera posición, sigue Supermole, 9 décimas de distancia, rozando el segundito respecto a Brea. Eric Crack, tercera posición, cuarta para Dani, quinta para Manu. Atentos que tenemos aquí a los duros, a los leones. Trena. Josito y Rilas, dos compañeros de equipo y Rilas por atrás, intentando pasar a los dos compañeros. Uy, atento a Momia que también que se pega a Manu. Mis pilotos, que sepáis todo el mundo, lo voy a decir aquí, que no han podido entrenar porque han hecho una simulación con el Ferrari y el Ford. Estamos igual nosotros. Eso ha sido una tremenda locura. Así es, chicha. Pero yo confío en mi gente, que lo sepáis, ¿eh? Con la actualización de ahora van todos muy parejos en desgastes y en velocidad y todo eso, así que por eso no hay problema. Bueno, vamos a ver qué se consigue. Supermole sigue a la primera, atento Brea, muy cerquita. Supermole, atentos porque menudo dueto tienen aquí en la primera posición. Atentos al bug de tienes que reportar combustible, tiene el depósito lleno, me encanta.
Just, por detrás, kilómetros 92, Momia, Kimi, Josito, Rines, los seis, los cinco en un trío. O sea, en un trío. En un uy, 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 atento Riles, atento Riles, paralelo de Riles, atento Riles, pasa Josito, quiere hacer lo propio con Kimi. Veremos a ver, se coloca rebufo, se coloca rebufo. Uy, ay, ya, entero, pásalo. Uf, no, a Kimi lo cubre, Kimi no, lo cubre, Kimi lo cubre. Ha conservado, aquí hay que conservar. Sí. Hay que ir a aguantarlo. Y Mosquera que está empezando a recortar. Bueno, Josito que viene por detrás también. Por el momento no pierde mucho gap. Pero Riles que ataca. Bifitter, atentos. Bifitter se defiende. Riles pa' aquí, Riles pa' allá. Lo va a probar, se mete en el interior. Y consigue arrebatar la plaza. ¡Uy! Se va al césped, se va al césped, se va a la gravilla. Atento, pierde mucho. Vuelve a perder todo lo que consiguió. Uy, Mosquera también le pasa. Un décima posición para Riles. Atentos, George, quiere hacer lo propio, aprovechar ese error. Por detrás viene Baru, muy cerquita. Uf, ¿qué te está pareciendo estos films? Atentos, George. Vaya festival, porque están habiendo cambios de repente, arriba, abajo, y... Y tenemos a Eric, que salía abajo, que va cuarto. Manu, que salía último, que va tercero. Y ojo, mole, meditación y Brea, que se pone primero. Uy, atento, Brea se coloca en la primera posición. No sé si vamos a recuperar la pasada. Lo que acaba de salvar Dani. Y cuidado con Eric, ¿eh? Eric, uff, se han tocado ahí un poco, ¿eh? Nada, pero le pasa a Eric. Sí, aquí super mole le dejaba pasar. Bien pasada. Madre mía, Dani. Ya lleva tres trayazos, así que la acabo de ver. Cuatro curvas. Bueno, Dani, que quiere aguantar. Atentos que pierde esa cuarta posición. Eric Crack que cae a la cuarta. Atentos, Manu. 1,1 segundos de distancia respecto al dúo dinámico que están liderando la guerrota por el momento. Menudo espectáculo de pilotos tenemos aquí en la Racing Legends Millentix. Yo no quiero decir quedado, nada, pero lo digo todo. Se ha quedado ¿el qué? Todo como muy por compañeros, ¿no? Porque van los de Granada juntos. Luego por abajo también he visto que van Josito y Kimi juntos. Mone y Riles también van juntos. O sea, ha habido varios equipos que se han quedado así como en pareja, ¿sabes? Es curioso. Pero bueno, atento Brea queriendo crear distancia, abriendo ese gap respecto a su compañero, que por el momento va a hacer que Manu mantenga las distancias. Se distancia de Eric Crack al mismo tiempo. Dani que intenta recuperar, pero Eric Crack que mantiene, le mantiene el pulso y le consigue ampliar distancia. Sobre el papel parece. Sobre el papel es lo que parece. Atentos Manu que quiere aprovechar la penalización de Super Mole para pasarlo. Penalización, ¿eh? No sé si va a tener Manu penalización. No sé si por el lag o por mi pantalla o tal. Pero se ha pasado un poco, ¿eh? Ahí en esa curva. No la va a tener. Uy, cómo sale Manu de la curva. Uy, cómo sale Manu de la curva. Presionando a Super Mole. Presionándolo por dentro, presionándolo por fuera. Esto le viene muy bien a Brea porque está haciendo un poco de tapón Mole. Y sí, se está dejando, ¿eh? O sea, le está haciendo. Totalmente, le está haciendo. La recta se lo va a comer. La recta se lo come porque salen muy pegados. Y el Aston corre, no corre poco, ¿eh? Corre bastante. Bueno, le está haciendo muy bien de escudero, está defendiendo muy bien la posición, Super Mole. Atentos Manu que intenta atacar paralelo, pero el Corvette tiene mucha tirada y quiere cubrir el interior. Parece que lo queda, parece que se lo queda, Super Mole aguanta por fuera, Manu que sigue, atentos, lo aguanta, se la queda Manu, espectacular. ¿Qué pasa? Recuperamos el adelantamiento desde la cámara cine. Ahí lo tenéis, como lo aguanta por fuera Manu para acabar arrebatándole la posición. Espectacular guerrota, se están viendo en pista. Qué grande defensa. Que Eric estaba ahí un poco apartado, pero la batallita le ayuda, ¿eh? A pegarse un poco. Una defensa increíble, ¿eh? Por parte de Super Mole. La intento, mira. Trompe de mole. Pero nada, pierde la posición, no ha perdido tanto tiempo. Y toque. Joder, pues para los tíos que la ha dado por delante, encima y tiene daños atrás. Este juego no me termina sorprendiendo. Tocaba césped y se le iba, Tocaba césped y se le iba. Se le ha ido. Me sorprende porque se ha tocado con kilómetros. Y se han tocado bien, en plan, las ruedas de enfrente. Kilómetros sí que tiene daño delante. Pero Mole tiene los daños atrás. Wow. Cae a la sexta plaza.
Ahí lo estáis viendo, por aquí se Y se mantienen las acerca Momia aquí, distancias. mi hijosito. O Sí. sea, buf. No tiene mucho daño. Yo creo que con esos daños sí que puede aguantar bastante. Porque ese, finalmente es solo suspensión. Le va a Suspensión molestar de un las poco izquierdas, sí. en la. Entra, pues decide entrar. Ah, bueno, va con blandos. También un poco por el desgaste. Vamos a ver qué decide. Dicen, ¿hay alguien que haya usado TCS? Por favor, investiguen. Por el momento a Supermole se le ve activado. No sabemos si es bug o no. Pero bueno, lo Si tendrá lo que... lleva, es descalificación y bueno, ya Exacto. sabes, se tiene que cumplir. Tendrá que demostrar que no lo lleva porque alguien Tendrá que le demostrar que pasó no lo y usa. demostró que ¿A no lo quién? A mí, a llevaba. Riles, ¿no? ¿Has dicho? Pues. Supermole le salía activado ahora. Sí, y Y ahora se justo lo ha lo quitado. de. Igual que le pasó a Alejo en la salida de la primera carrera, que ponía TCS y era Era. porque salía en reversa. George Mone también tiene. Le sale activado. Tendrá que demostrarlo en ese caso. ¿Mole tiene activado? Sí, le sale activado. A mí no, mira, o sea, ahora mismo me sale que no. A mí me sale La activado en verdad, blanco y mira, se no. ilumina A el mí ojo. no. Ah, puede ser un bug, entonces. A mí no, ¿eh? A Si mí a no me ti sale no te sales, con entonces. TCS. Pero bueno, tendrá que demostrar igual. Sí, no tiene TCS porque no está saliendo a fondo de las curvas. Y no hay nadie más que le salga. Así que por el momento se mantiene, ya lo habéis visto. Atentos, Brea, porque sigue manteniendo esos 2 segundos de Que lleva mi distancia. dosa, Atentos, ¿eh? que rozaba los 3, pero ya Manu consigue bajarlo a 2,2 segundos de distancia. Veremos el piloto de topes de gama si consigue mantener esa primera posición. O el piloto de Alien Cuidado para ver. Se consigue. cuela Bueno, mole de y Ten, le perdonar. pasa. Perdonarme, disculparme. Nuevo fichaje de Ten Factory Sim Racing. Representando a Good Vibes aquí. Atento, vuelta rápida para Manu. 1'46". Va a estar bonita la peguita Manu Borea si se cogen. Si Manu consigue coger a Brea, va a estar muy bonito. Va a ser bonita, va a ser bonita. Dos pilotos de ese calibre van a estar pegados, Y dándose duro. parece que van pilotando con misma estrategia porque los dos salen dos medios, ¿eh? Recordemos que Brea es, vamos a decirlo así, es mi quinto piloto. O sea, es el quinto piloto de nadie. Es decir, que Brea solo corre hoy y no corre más. Es el quinto piloto de... De que nadie, el mío. Ah, Es el que ya solo estoy corre una con. vez, ¿no? Solo corre una vez. Solo corre hoy. Y Bueno, ya no puede correr esperemos que más. te sumes todos los puntos posibles. Por el momento está dando unas buenas sensaciones de que te puede Y traer otra vez. muy buenos puntitos. ¿Ve? Pero ahora More me sale con TCS y antes no. O sea, Una paranoia, una ahora me paranoia. sale sin TCS. Ah, no, pero me ha salido TCS porque estaba con la reversa, es verdad. Justo. Atentos, Dani. Y. Cuarta posición, 3,7 segundos de distancia respecto a Eric. Eric, atentos. Eric se va a la gravilla. Dani, tercera plaza. Eric se va a la gravilla. Va a perder posición. Joder, Atento. y kilómetros por ahí dentro. Ahí Lo va. pasa. Kilómetro 92. Se tocan. Atentos. Kilómetro 92. Cuarta posición. No sé, pero mole ha trompeado, mole para adentro, tiene daños otra vez en la misma suspensión que antes. Y kilómetro 92 para golpe delantero tocado, ¿eh? Sí, con el toque que se ha dado con mole antes, al principio, pero para ir con daños va bastante bien. Y mano recortando, ¿eh? Sí, Manu sigue recortando, Brea 1,8 No, segundos. se la ha llevado, Manu. Tiene penalización. Así que a ver cuánto Penalización, sí. pierde con eso. Si no falla mal, ojo, cuidado que está saliendo de boxes, More. No, vale, sale bastante adelante, Manu. Vale, sin problema, no le va a molestar. Uy, Supermole ya para ambos se salía con blandos, no entiendo. Mole, no, Mole ha parado con duros. O sea, ha parado con los daños que tenía, que llevaba blandos, ha puesto duros, que me he fijado. Y ha vuelto a entrar porque ha vuelto a tener daños. O sea, ha trompeado otra vez en la gravedad, ha trompeado en la penúltima curva antes de la chicane. Y entonces eso. Por detrás, kilómetro 92 de Dani, 2,3 segundos de distancia. Eric Crack, que perdía la plaza también, muy cerquita, tan solo 1 segundo de kilómetro 92, que mira por el retrovisor y ve esa mancha blanca en la Algo curva. ha pasado entre Momia y Mone porque Momia tiene el coche para choques y motor destrozado y Mone tiene toda la parte delantera reventada. Oh. Algo ha pasado ahí. Porque la han venido también. A ver, la han venido bien a las dos. Porque ya sí, por sí se hace, tenían que parar en esta vuelta. Así que por lo menos le ha venido bien eso que ha sido en esta vuelta y no en otra. No se Algo ha podrá pasado con él. recuperar lo que haya Algo ha pasado pasado. con él. Perdonad. Está malito. Esto le puede Ay. venir muy bien a. No, sale muy atrás, sale muy atrás. En cuanto a móvil, muy atrás.
Vaya duelo de titanes aquí arriba, ¿eh? Y Mone. Blandos otra vez, ¿eh? Mone, repito estrategia, ¿eh? Ah, no, duros. Que no me salía en el emoticos todavía. Pues esto le ha beneficiado a Franagua porque ha remontado posiciones. Así que a ver qué tal juega a partir de aquí con estos medios que lleva ahora. Fran Alba, que se encuentra a 18 segundos de esa décima posición. ¡Joder! ¡Ay! ¡Salud! ¡Gracias! Dice, a 18,3... Voy a estornudar otra vez, que lo sepáis. Que lo sepáis. Por cierto, Mone, penalización 3 segundos de boxes. Y yo, sintiéndolo mucho, tengo que desalojar. ¿Te piras? Sí, tengo que pirar. Muy bien, mi tete. Pues nada, he podido estar lo que he podido. ¡Que vayi! ¡Que vayi, molde! Bueno, penalización para Fran Alba. Lo de Mone es raro, tío, porque es que a mí me sale que lleva el TCS, pero no está saliendo a fondo de las curvas. Es como, no sé. A ver, lo voy a ver aquí antes de irme. Penalización de 3 segundos para Mone. Sí, sí. ¿Ves? No, no es que salga a fondo de repente y pisa a tope. Va, sube escalando. No, la verdad que es raro. O sea, a ver, aquí sí que se la puede hacer. No, o sea, aquí no. En la horquilla va a ser clave. La horquilla es clave para saber si lleva el TCS o no. Y mira por ahí atrás quiénes vienen. Vienen Brea y... Bueno, voy a por... A ver... ¿Cómo sale? No, no sale a fondo. Pero bueno, me tengo que desalojar. Vale, papá. Cuídate. Muchas gracias a todos los que estoy corriendo y ya nos vemos la semana que viene. Venga, tete. Chaito. Hasta luego, manito. Bueno, atentos, Brea, detrás de... De Mone. Atentos el doblado, veremos a ver... Parece que le abre hueco para que no haya ningún tipo de incidente y pueda pasar sin más altercado. Manu por detrás, atento Manu. Se coloca detrás de Mone, quiere aprovechar el rebufo. Quiere aprovechar el rebufo. Atento Manu, 8 décimas, 7 décimas. Se quiere tirar encima de Brea, aprovechaba el rebufo del doblado. Muy inteligente Manu, para recortar todo lo posible a la cabeza. Sigue Brea, la primera posición, Manu muy por detrás, estamos muy pendientes de esta guerrota que está siendo totalmente espectacular, Culti, que no te he dicho nada, Ale Moreno, no sé si te he dicho también, Tete, estoy muy, muy, muy concentrados en esto porque está siendo totalmente espectacular. Sigue Manu a la cabeza, Daniel a decimotercera posición. Lo sigue kilómetro 92, tan solo 1,6 segundos de distancia. El piloto de Good Vibes Motorsport que sigue cubriendo esa tercera plaza, pero bastante alejado de su compañero. 12,2 segundos de distancia. Penalizaciones para alguien, Supermole creo. Supermole, medio segundito de penalización, ahí lo estáis viendo. Brea que consigue mantener la distancia con Manu. Esto está siendo tremendo, ¿eh? Está siendo tremendo. Por detrás que vienen los doblados, atentos a alguien que se está quitando penalización, kilómetro 92, que viene con medio segundito de penalización, el cual se tendrá que quitar en la zona de deceleración que es aquí. Y le va a pasar Eric Crack, ¿no? Le va a pasar Eric Crack. Sí, le pasa Eric Crack, se coloca al interior, se viene detrás de Dani. Atentos Dani, 1,8 segundos, sigue manteniendo Dani, tengo que decir que Dani es piloto de mi equipo y... Y le he hablado de hoy para hoy porque se me ha ido un piloto de hoy para hoy también y corría hoy y ha sido toda una tremenda locura. Y le doy las gracias porque es una locura. Y encima, mirad, hay tercera posición para él después de no entrenar y después de decirle que entrene con el Ferrari y que tenga que correr con un Corvette. O sea, todo una tremenda desgracia. Tremenda locura. Al Manu también le he hecho igual, que corra con un Aston Martin. Con un Ford y se corre con el Aston Martin. Así que nada, espectacular. Bueno, se mantienen las distancias en la cabeza, los dos muy cerquitas, pero a la vez manteniéndose entre sí. Eric Kras muy cerquita de kilómetro 92, que le vuelve a arrebatar la posición. Kilómetro 92 muy puesto para el lío, muy concentrado. Rodando muy, muy firme. 42 minutos nos quedan por delante. Esto está siendo tremendo, tremendamente espectacular. Quinta posición Eric Crack, sexto para Bifitter, que corre en la sexta plaza. Por detrás lo sigue Josito, alejado de esa quinta plaza, pero muy cerca la séptima, persiguiendo Josito muy cerca. Siete décimas por detrás Riles, siguiéndole las telas, siendo la prolongación de su coche. Mosquera 3,4, lo sigue Baru.
cerrando las posiciones de puntos. Bueno, Riles intentando presionar a Josito. Atento, Josito, que parecía que tocaba un poquito la gravilla. Sale con más grip. Sale con más grip por el momento. Riles y le arrebata la posición. Riles, séptima plaza. Se cuela entre los dos compañeros de equipo, ¿no parece? Por los diseños. Novena plaza para Mosquera. 2,9 segundos. Lo sigue Baru. Muy atento en las primeras posiciones. Cada vez más cerquita. Estos dos monstruos. Estos dos titanes. Estos dos diablos del asfalto. Porque menudo dos pilotazos tenemos en pista. Bueno, Brea, que circulando, rodando muy, muy firme con los cinco sentidos puestos para que Manu no le alcance. Rodando los dos pilotos muy, muy parejos en esos 41. Ninguno de los dos tiene la goma delantera izquierda en su sitio. Ha desaparecido totalmente. La tracción no existe. Atento, Brea para boxes. Manu se mantiene en pista. Manu se mantiene en pista. Él no para. Brea que para ya. Manu que va a intentar el undercut. Veremos a ver, Dani que sí que entra. El compañero entra. Accidente de Dani entrando en la chicane, ¿eh? Qué mala suerte. O sea, entrando en la chicane, digo yo, entrando en boxes. Eric Crack que también entra. Brea que está adentro. Manu que se mantiene en pista. Kilómetro 92 tampoco para. Para golpe delantero tocado. Bifitter que parece tampoco para. Riles no para. Mosquera no para. Baru no para. Tenemos a Momi en la undécima posición, bastante alejado. Se le puso la carrera cuesta arriba. Está a 1 minuto y 9 segundos de distancia respecto a Eric. Supermole también. Aquí estos pilotos parece que se ha complicado un poquito el asunto. Y van a tener que remar a contracorriente para poder entrar en posición de punto. Momi a Supermole, Mone, decimotercera posición. Y Fran Alba que se encuentra 2,9 segundos. Medio segundito de penalización para él. Por aquí tenemos una buena melee, tenemos a Bifitter, tenemos a Riles, los dos pilotos, uno encima del otro. Bifitter ahora mismo rodando en esa posición de podium, ficticia por el momento porque hay muchas paradas en boxes. Manu entrando en boxes. Segunda plaza, kilómetro 92, veremos si hace lo propio, lo sigue... Riles bastante alejado. ¡Uy, Bifitter! ¡Cómo se cuela! ¡Uy, Bifitter! ¡Cómo se colaba! Lo volvemos a ver. Pues no, ahora no va la repetición. No lo vemos. Kilómetro 92 que también para. Bifitter para adentro. Riles para adentro. Mosquera para adentro. Baru para adentro también. Bueno, pues empiezan a parar todos los que aún no habían parado. Dani, que sale con compuesto media, 5,3 segundos de Eric. Brea a la cabeza. 27,4 segundos. Veremos si a Manu le sale el undercut. Parece que no, está saliendo de boxes. Y Brea, que ya viene por aquí muy cerquita. Van a salir los dos juntos. Veremos a ver. ¡Parece que Manu le consigue hacer el undercut! ¡Sale por delante Manu! ¡Manu a la cabeza! Brea que aparece muy cerquita a menos de un segundo.
Bueno, un segundo clavado. Pero Manu que consigue sacar el undercut. Compuesto medio para Brea. Compuesto blando para Manu. Que intentará echar tierra de por medio. Aprovechar este compuesto para poder rodar lo más rápido posible. Bajar esos tiempos y poder ampliar las distancias respecto a sus perseguidores. Aprovechando que está en la primera posición. Brea, segunda posición. Y atentos Brea, porque... locura de lucha por esa primera plaza, Manu, Brea, Brea, Manu. Esto va a ser tremendo, mi Gentix. Tercera posición para kilómetro 92. Bastante alejado por el momento de las posiciones de la cabeza. Ya con la parada realizada, rodando en esa tercera plaza. Seguido por Erika, 2,2 segundos de distancia. Luchando por recortar ese gap. Un poquito más alejado. Tenemos a Dani después del incidente que tuvo en la entrada en boxes. Ha perdido esos segundos que veis que tiene de gap, de distancia respecto a Eric. Nos aproximamos al ecuador de la guerrota, mi Gentix. Sexta plaza para Momia. 1,9 segundos. Y Momia que ha conseguido remontar muchísimo, ¿no? Porque estaba fuera de posiciones de puntos a... O sea, no sé, no entiendo nada. ¿Qué ha pasado? O se habían bugueado los tiempos, una de dos. Te dije al principio que se venía carrerón con estos dos. Y ahí tienes el espectáculo, pero vamos a esperar que queda mucho tiempo. No, no, sí, desde el principio ya se sabía. Exacto, exacto, John. Manu salía último. Decimocuarto salía, o sea... Y el undercut que le ha salido a pedir de boca 2 segundos de distancia por el momento. Consigue ampliar poquito a poco ese gap aprovechando el compuesto blando. Y veremos... ¿Cómo le sale la estrategia? Brea segunda posición. Rodando en esta segunda posición ultra tranquilo, sabiendo que no le van a atacar. Tercera posición para kilómetro 92. Ampliando distancia respecto a Eric Crack. Los dos recién parados en boxes. Kilómetro 92 que optó por este stint con blando. Y Eric que sale con compuesto medio. Veremos a ver por qué kilómetro 92, por ende debería rodar más rápido, aprovechar ese compuesto blando. Así que van a haber varias estrategias en pista. Se puede repetir blando, hay que poner duro. Se puede repetir blando, el duro lo tienes que poner cuando quieras. O sea, no hay un orden en teoría. Pero lo puedo preguntar para confirmarlo si es necesario. No, no hay orden. Puedes poner... Solo hay que poner dos compuestos. Puedes poner blandos y medios y ya está. Y repetir blandos y repetir lo que tú quieras. No, no, no hay que poner los tres compuestos obligatorios. Hay dos compuestos obligatorios. Pueden ser blandos y medios. Perfectamente. Y no hay orden. Puedes repetir blandos, puedes repetir medios, como queráis. Bueno, Eric Crack que se aleja de kilómetro 92. Kilómetro 92 aprovechando ese compuesto con bastante más grip. Al igual que Manu, que también amplía distancia respecto a Brea.
Es más de lo mismo, aprovechando también ese compuesto, rodando bastante rápido, rodando en 39 mientras su perseguidor roda en 41. Cuarta posición para Eric Crack. 5,3 segundos de distancia. Ampliando distancia respecto a Dani, que mejora su vuelta. Rodando con compuesto medio a 7 segundos de Eric. Igualdad de condiciones en pista. Tenemos a Momia 3,6 segundos de distancia respecto a Dani. Y poquito a poco recortando gap respecto a esa quinta posición. Momia soltando vendas. Estamos en el Ecuador de la Guerrota, Millendix. Se cumplen los primeros 30 minutos. Nos quedan otros 30 por delante. De pura derrota, de puro entusiasmo. Por detrás, Josito. A 1,6 segundos de distancia respecto a Momia, respecto a MGC. Y Mosquera también aquí muy cerquita, octava posición, 1,6 segundos de distancia y por detrás Riles a 1,1. Cervecita para Guldi, vamos mi Guldi, que no se diga papá. Bueno, Riles cada vez más cerca de Mosquera, ¿eh? Y Baru también, que está totalmente encima, ¿eh? Bueno, Baru que viene mejorando su tiempo personal. Viene mejorando su marca. Medio segundo de penalización para Bifitter, ¿eh? Atentos. Uy, bastante más alejado tenemos a Fran Alba, que sigue remando a contracorriente a 55 segundos de distancia respecto a Bitfitter. Pero aquí lo tenéis dándolo todo. Al igual que Mone, George Mone, que también se le ha puesto cuesta arriba. Pero aquí lo tenemos poniendo el corazón en la garrota. Y Super Mole, que tuvo un inicio de garrota espectacular. Pero al final los incidentes lo degradaron a esta decimocuarta posición. Pero aquí lo tenéis poniéndolo todo, poniendo el alma en el asfalto. Nos vamos para arriba. Sigue Mano, la primera posición, ampliando distancia respecto a Brea. 5,1 segundos. Brea que mantiene la distancia respecto a kilómetro 92, a pesar de que kilómetro 92 rueda con blandos y Brea rueda con medios. Para ponernos un poquito en tesitura del ritmazo de Brea, rodando en 40 con esos medios. Manu rodando en 39 y 40 alguna vuelta, como la 17 que rodó también en 40 a pesar de llevar compuesto blando. Brea poniendo todo para que Manu no pueda ampliarle mucha distancia por vuelta. Ahí tenemos a los dos pilotos, que madre mía, menudo dos titanes se han juntado aquí en pista. Grande Churro. Grande Giordani. Bienvenidos a casa, mis tetes. Momia, estás esto. Aquí lo tienes. Manteniendo la distancia respecto a los lobos feroces que vienen por detrás. Josito a 8 décimas. Por detrás Mosquera. También muy cerca. Uy, uy, uy. Atentos Baru, Riles, Baru, Riles. Los dos pilotos también ahí sumados en una guerrota. Es que está siendo tremendo. Está siendo tremendo lo que estamos viviendo en pista. 26 minutos que nos quedan por delante para seguir disfrutando.
Póngase cómodo, mi Gentix, porque aún quedan unos cuantos minutitos para disfrutar. Atento en la guerrota que tenemos aquí, ¿eh? Desde el sexto hasta el décimo. Y el quinto está a 4 segundos, ¿eh? Bastante alejado Dani de Eric Cracker rodando en tierra de nadie. Bastante tranquilo en esta cuarta posición por el momento. Sobre el papel parece que no consigue recortar distancia respecto a esa tercera plaza, pero sí ampliar sobre la misma respecto a esa quinta posición. Gran piloto Eric, ¿eh? Que cada vez que corre nunca deja indiferente a nadie. Por detrás, Josito, 1,2 segundos de distancia. Mosquera que le sigue. Mosquera totalmente encima. Bueno, bueno, la que se está liando aquí. Bueno, bueno, la que se está liando aquí, mi Gentix. Momia que encabeza, ¿eh? Momia que encabeza ese tren. 1,2 segundos de distancia. La mínima, mínimo fallo, mínimo error que pueda tener Momia. Uy, 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 se convierte en un vagón. Mosquera que sigue aguantando las hostilidades de Baru. Sigue aguantando las hostilidades de Baru. ¡Atentos, Baru! Se asoma por todos los lugares. Mosquera octavo, Baru noveno, Riles, que lo tenemos aquí encima también, décima posición, Bifitter a 5 segundos y medio, algo más. Mosquera presionando muchísimo a Josito también, es que... puf. Aquí el mínimo error te la pida, ¿eh? Uy, atentos que Mosquera sale. Uy, 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 Mosquera lo va a intentar. Mosquera lo va a intentar. Ese Corvette está endiablado. Ese Corvette está endiablado. Se queda por dentro, se queda por dentro. Atentos porque ahora lo puede tener viejosito, pero no. Mosquera tiene mucha velocidad. Mosquera viene muy rápido. Séptima posición para Mosquera. Baru que por el momento se mantiene en la novena plaza. Veía la guerrota como espectador de lujo. Ahora quiere ser el protagonista de la misma. Quiere luchar por esa octava posición, pero atentos Riles, porque Riles tiene puesto también el ojo. Sus objetivos también están muy parejos a los de... a los de... en este momento los de Josito, a los de Riles, a los de Baru. Mosquera que se protege, intenta ampliar distancia. Josito mira por el retrovisor. Baru que no le deja tranquilo. Baru que le respira en la oreja. Vamos un vistazo, un repasito por aquí. Manu sigue a la cabeza, 8 segundos de distancia, aprovechando el blando. Se está quedando sin neumático delantero izquierdo. Ahí lo tenéis, pero sigue apurando, rodando en unos 40 abajo. Tenemos a Brea en la segunda posición, también sin compuesto medio. Delantero izquierdo, muy de mucha degradación. Rodando en 41-4, 41-2, 41-0. Tiempazos de Brea, ¿eh? Tiempazos de Brea con el compuesto blando y a pesar de la degradación. Al igual que Manu. Es que vaya dos pilotazos. Y recordaros, Manu, que partía desde la 14ª plaza y aquí lo tenemos a... al pilotazo, dominando la guerrota por el momento. Eric Crack que sigue rodando en tierra de nadie, ampliando distancia respecto a su perseguidor y a la misma vez se le amplía respecto a ese podium que se le aleja cada vez más.
Kilómetro 92 que rueda sobre la llanta. Kilómetro 92 que parece que no se lleva bien con los mecánicos, no ha hecho las paces con ellos. Quizá le deba dinero a Pirelli o alguna cosita así. Pero algo debe estar sucediendo para que kilómetro 92 no cambie. Iba a decir no cambie esa goma, pero más que no cambie, algo debe estar sucediendo para que no ponga esa goma, porque lo que hay que hacer es ponerla, no cambiarla, porque ahora mismo no hay. Algo está pasando, mis tetes. Quinta posición para Dani también, degradación bastante amplia. Un cuarto de depósito. Quinta posición para él, alejado de Eric. Pero rodando con convicción. Sexta plaza para Baru, he visto parada en boxes, ¿eh? Mosquera que para. Quizá algo pronto, ¿no? Va por el blando, Mosquera. Bueno, ahí tenemos a Momia que después de la parada en Babox vuelve a caer a la undécima plaza. Y atento, Brea, que para en boxes, ¿eh? Atento, Brea, que para en boxes. Se va a quitar el compuesto medio. Manu que sigue a la primera posición. Ahí lo estáis viendo. Aprovechando el compuesto blando, el cual se quitará de encima en esta misma vuelta. Brea que le lanza el undercut también a Manu. Le da de su propia medicina. Veremos a ver si le sale también a pedir de boca como le fue igual de bien a Manu. Segunda posición para Eric, que por el momento no para. Va a esperar a que salten los alambres. Manu, que sigue en la pista. Parará ahora mismo, está quedando dos curvas. Y seguro que entrará en boxes porque no tiene ni combustible, ni tampoco neumático. Brea, que ya ha salido de boxes. Estaremos atentos al undercut, ¿eh? Vamos a estar muy atentos a ese undercut. Nos vamos con Brea, que sale del primer sector. Brea que se aproxima a la línea de meta. Compuesto blando, espectacular manera de rodar de Brea, ¿eh? Demostrándole a todo el mundo quién es y por qué todo el mundo sabe de su existencia. Manu que sigue en boxes, ¿eh? Manu que sigue en boxes. Brea que ya encara la recta. Brea que encara la recta. Manu que sigue metido en boxes, charlando con los mecánicos. Saliendo de boxes Manu. Brea que lo quiere pasar. Muy cerquita los dos pilotos, muy cerquita los dos pilotos. Manu que vuelve a salir por delante. Brea no consigue lanzar el undercut. Brea no le sale el undercut. Y Manu sale por delante. Uy, se le iba un poquito el coche. Se le iba un poquito el coche. Lo vamos a recuperar. Porque ya no van las repeticiones. Se han muerto. Bueno, mi Gentix. Decirle adiós a las repeticiones. Grande, mi Tabunes Messi, por esa raid, mi hermanito. Mi teta, Kich, mi tete. Y bienvenidos a todos los que venís del canal de Tabunet. Un loco del asfalto, un loco de la conducción. Da igual lo que le eches encima. Si tiene volante, lo conduce. Seguro que venís de disfrutar mucho ahora.
Os podéis relajar un poquito viendo aquí una buena batalla entre Brea, Manu Brea, de los dos mejores pilotos del panorama español. Y aquí los tenemos, los hemos juntado en pista hoy sin querer aquí. Así que espero que disfrutéis. Tabunet, Mitete. Grandes, excursiones bonitas, excursiones buenas, Mitete. Merci por estar aquí, hermanito, abrazaco. Bueno, pues Manu que conseguía defenderse de ese undercut. Se mantenía en esa primera plaza, 2 segunditos por delante. Y ahí lo tenéis, Brea que viene rodando con todo, intentando recortar distancias respecto a Manu. Los dos pilotos rodando muy parejos. Veremos a ver, porque esto es un duelo de titanes. 15 minutos 45 segundos para el final. Y tenemos a las dos bestias luchando por esa primera posición. Beefeater defendiendo esta tercera plaza, rodando en tierra de nadie. Con vistas a parada en boxes. No muchas vueltas. Yo diría que en la siguiente vuelta habrá que realizar parada. Te quedaría, se queda sin combustible. Y la degradación de los neumáticos está siendo bastante exponencial. Así que, llamadita a boxes. Box, box, Beefeater. Box, box in this lap. Box, box in this lap. Beefeater, thank you. Cuarta posición para kilómetro 92. También rodando en tierra de nadie. Recién salido de boxes, vuelta en la vuelta 24, rodando en la 26, rodando bastante alejado de Beefeater, pero Beefeater a sabiendas de que tiene que aún realizar la parada en boxes. Así que veremos a ver por qué kilómetro 92 aprovechará la parada para atacar. Quinta posición para Larry Crack, también parada realizada en esta misma vuelta, la 25, rodando ya en la 26. A 11 segundos de distancia respecto al kilómetro 92, seguido por Josito, 1,2 segundos de distancia. Aquí parece que todos llevan la misma estrategia en lo que a paradas se refiere. Séptima posición para Riles, 12,7 segundos de distancia. Lo sigue muy de cerca Baru, lo sigue muy de cerca Dani, también Mosquera, también Momia. Menuda guerrota tenemos aquí, menuda guerrota tenemos aquí. Cambiamos de cámara. ¿Por qué ahora no cambia de cámara ni nada, tío? Se ha bugueado el teclado, mi gente. Bueno, lo acaban de sacar. Mucho estaba durando todo. Lo de las repeticiones y toda la pesca. Se ha bugueado todo. Que lo sepáis. 13 minutos 30 segundos. Guerrota inmensa que te estamos teniendo aquí. Dani, la novena plaza. 3 décimas de distancia respecto a Baru. También encima de Riles. Beefeater con la parada en boxes. Atentos porque vienen muchos pilotos. Viene una gran melee de coches que quieren esa posición también, ¿eh? Beefeater sigue en boxes. Sí, le arrebatan la posición. Dani octavo, Baru séptimo, Riles a la sexta posición, Josito quinto, Eric Crash cuarto, kilómetro 92 tercero. Espectacular, Brea. Rodando en 39. Tremenda locura. Manu que sigue también liderando la guerrota, sigue teniendo la vuelta rápida, 1:39.6 para el piloto de Good Vibes Motor Sport. Buen rollito Motor Sport en castellano. Se mantienen las distancias, 2 segunditos y medio entre los dos, ¿eh? Atentos porque los dos están guardando algo, ¿eh? Manu que parece que viene como ahorrando un poquito. Tiene menos degradación que Brea. Parece ser. Brea parece que está degradando un poquito más el neumático. Tercera posición para kilómetro 92. Penalización de medio segundo. Menuda lucha estamos teniendo
por esa primera plaza, Manu, que partía desde la decimocuarta posición. Y en tres curvas que se había colocado ya quinto, y en la segunda curva ya estaba luchando por las posiciones de adelante. O sea, la segunda vuelta, perdona. Espectacular. Espectacular, Manu. Siempre dejando... dejando esas muestras de la magia que tiene en sus manos. Medio segundo de penalización para el kilómetro 92. Atentos porque Eric Krack querrá aprovechar para recortar distancias. 11 minutos nos quedan por delante. Toda la carne en el asador. Último stint para los pilotos. No entiendo qué será ya, mi Gentix. ¿Qué decís vosotros? ¿O creéis que parará una vez más? Uy, atentos, Dani, nos lo hemos perdido. Pero Dani se coloca en la quinta posición. Se quitaba. Recordar que estaba en la octava plaza. Se quitaba Baru, se quitaba Riles de encima. Se coloca esa quinta posición. Con vistas a Eric, pero bastante alejado de él. 10 minutos y medio por delante. Quinta posición para Dani. Y ahí lo tenéis liderando el pelotón de lucha por esa quinta plaza. Kilómetro 92, Jerry Crack tienen esas posiciones bajo custodia, ¿eh? Porque están alejados de los de delante, pero al mismo tiempo también alejados de los de atrás, de sus perseguidores. Y aquí está toda la carne en el asador. Por aquí vemos otra guerra, otra entre Mosquera y Momia. Momia, Mosquera. Los dos pilotos muy, muy cerquita. Penalización para Baru, ¿eh? Penalización para Baru. Mosquera se frota las manos porque ya va sacando la lengua. Ya va sacando la lengua. Está siendo una carrera bastante intensa, mi Gentis. Décima posición para Bifitter. Josito en boxes. Repostando con puesto blando. Ha sido la elección del piloto de Peninsula Racing. Décima posición para Super Mole, el cual tuvo un arranque de carrera espectacular, pero los errores le pasaron factura. Decimotercera posición para Fran Alba. Josito que sale de boxes. Fran Alba, penalización de medio segundo. Atento Fran Alba, que le atacaba en el interior. Se quería desdoblar Fran Alba. Veremos a ver si... si le habilita el adelantamiento Fran Alba a Josito. A sabiendas de que está penalizado y que... sí, parece que sí. Parece que le habilita, le facilita el adelantamiento. Uy, Fran Alba que casi pierde el control del vehículo. Y George Mone, decimocuarta posición para él. Medio segundito de penalización. 2,7 segundos de distancia respecto a Fran Alba para luchar por esa decimotercera posición. Nos vamos para arribita. Sigue mano a la cabeza. Primera posición para el piloto de Goodbye Motorsport. 3,3 segundos de distancia. El piloto de Granada. Ahí lo tenéis. Tenemos a Brea, la segunda posición. Muy cerquita de Manu, a 3,2 segundos de distancia. 7 minutos 15 segundos nos quedan por delante, mi Gentix, para que se mueva el banderín de cuadros y tengamos ganador de esta segunda ronda de esta sala B. Tercera posición para kilómetro 92. Rodando tranquilo en esta tercera plaza, queriendo asegurar ese podium que sabe que le hace llevar muchos puntitos para casa.
Erika también, en esta cuarta posición, también una gran carrera por parte de este piloto, rodando muy, muy constante. Y esta cuarta posición ya te lo dice todo. Dani, que yo creo que ha tenido que tener algún tipo de incidente porque rodaba en podium hasta en el todo el primer stream rodaba en podium. Después de la parada en boxes, no sé si es que hay algo que haya pasado que nos hemos perdido, pero sí, ha caído muy atrás. Bueno, dos posiciones. Pero quinta posición para Dani. Espectacular demostración también, Dani. A pesar de que no saber ni con qué coche se corría y entrenar con un coche que nada tenía que ver con el coche de la carrera. Y ahí lo tenéis rodando en 40, 41. Espectaculares tiempos de Dani también. Con puesto blando, bastante degradación. 5 minutos, 20 segundos para la finalización de esto, mi Yendix. Riller lo sigue, Dani ampliando distancias, 2,1 segundos, rodando muy concentrado, queriendo asegurar esta quinta plaza, lo cual también te llevas muchos, muchos, muchos puntos para casa. Octava posición para Mosquera. Lo sigue muy de cerca Momia, ¿eh? Siguiéndole las telas. Nos aproximamos, mi Gentis, al final de la carrera, ¿eh? 4 minutos 20 segundos. Sigue a la cabeza Manu, 5 segundos de distancia respecto a Brea. Sigue ampliando distancias. Ninguno de los dos pilotos está dejando nada. Están poniéndolo todo sobre el asfalto. Manu, ¿que aún tiene gomas? ¿Cómo vas a tener gomas aún? O sea, no puedes ir ahorrando, ¿no? Es imposible. Pero Manu, le quedan gomas. Está siendo espectacular. Yo creo que está evitando los pianos todo lo que puede. Está evitando los pianos siempre, siempre que pueda, me da a mí la sensación. En las curvas fuertes, en las curvas cerradas, intentando no degradar. Ah, claro, es verdad, cierto, Javier. Se chocó Dani con el muro en la entrada a box, tío. No me acordaba. Por eso cayó tan atrás. Si no, Dani estaría luchando, por el podium, ¿eh? Pues 3 minutitos, mi Gentis, para el final de la guerrota. Kilómetro 92 que sigue la tercera posición. Bastante asegurada. Por detrás un doblado. Eric Crack también en la cuarta. Posiciones aseguradas, tercera y cuarta por el momento. Dani, la quinta posición. Atentos porque tiene a Riles muy cerquita. Riles que aún viene con algo de neumático. Atentos, Riles, porque le puede jugar una mala pasada a Dani en estas últimas vueltas. Uy, 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 que pueden pasar cositas, ¿eh? Mosquera y Momia igual, ¿eh? Penalización para Momia. Baru rodando aquí entre medio de las dos guerrotas. Y Riles totalmente encima de Dani, ¿eh? Dani defendiéndose de Riles, Riles encima. Vuelta 33, Millentix 33, Fernando Alonso 33. Dani defendiéndose de las garras de Riles. Espectacular, Riles, la presión que está ejerciendo sobre el piloto de Goodbye Motorsport.
Mi Gentix. Última vuelta, mi Gentix. Bueno, se están metiendo todos los pilotos ya en la última, última vuelta, últimos 45 segundos. Pero hay que estar atentos porque a lo mejor hay pilotos que acaban en esta. Vamos a fijarnos en las guerrotas. Atentos, Dani y Riles, ¿eh? Dani y Riles que van a acabar en esta vuelta. Debemos saber de quién de los dos se acaba llevando esa, esa quinta posición. Y kilómetro 92, que yo creo que también, ¿no? Sí. Última vuelta para kilómetro 92. Dani se sigue defendiendo, también es última vuelta para él. Bueno, qué tensión están viviendo aquí los pilotos. Tercera posición para kilómetro 92, pasa por línea de meta. Atentos, Eric Crack, que va a pasar cuarto. Cuarta posición para Eric Crack. Dani se sigue defendiendo de las garras de sus perseguidores en esa quinta posición. Amplía un poquito el gap. 1,3 segundos de distancia. ¡Qué última curva! Quinta posición para Dani. Espectacular, sin entrenar, sin saber coche. Espectacular este chaval, ¿cómo lo hace? Sexta posición para Riles, que lo sigue muy de cerquita. Séptima posición para Baru. Atentos, Momia. Octavo, Mosquera. Noveno. Y Manu, que se lo lleva. Se lo lleva Manu. Se lo lleva Manu. Fran Alba, decimos tercera posición. Victoria, victoria, victoria para Manu. Segunda posición para Brea. Espectacular, guerrota, mi Gentix. Espectacular, Kimi, que pasa a la décima posición, cerrando la posición en 10 puntos. Atento, Josito. George Mone, que se queda sin gasolina. Tu décima posición para Super Mole. Y Josito, que va a pasar por línea de meta, está haciendo la última curva. Ahí lo tenéis, un décima posición, se quedó a las puertas de los puntos. Pero enorme carrera de Josito, que ahí llega serpenteando. Espectacular, mi Gentix. Espectacular, guerrota. Y victoria, 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 victoria para Manu. Victoria para Manu, victoria para Goodbye Motorsport. Espectacular. Este niño, ¿de dónde salió? Partiendo desde la decimocuarta posición y se alza con la cabeza con prácticamente 8 segundos de distancia respecto a su perseguidor. Nos quitamos el sombrero contigo, Manu, porque nunca van a haber dos Manus. Espectacular, espectacular, increíble. Brea también, carrerón por parte de Brea, y sin olvidarnos, por supuesto, de kilómetro 92, que completa ese podium. Espectacular, guerrota también por parte de este pilotazo. Ha sido un increíble ver a Brea. Nos lo hemos encontrado todo por sorpresa. Espectacular el piloto de topes de gama. Y ahí lo tenéis, mi gente. Menuda parrilla hemos vivido. TR Dani, también otro espectáculo que lo he tenido que llamar. Dani, te necesito que me hagas este favor, por favor. Y ahí lo hemos tenido cubriendo la baja de Chucky. Espectacular también, quinta posición para él, después de decirle que entrenaba con el Ferrari. Y después resultar que tenía que correr con el Corvette. O sea, un tremendo espectáculo ha sido todo. Mi Gentix, no sé qué os ha parecido a ustedes, pero yo aún estoy flipando. Espero que hayáis disfrutado de las guerrotas. Espero que estéis disfrutando de este campeonato, porque creo que no hay dos. Creo que no hay dos como este. Esto está siendo tremendo, mi Gentix. Y sin más preámbulos, me voy a despedir de todos ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí un día más acompañándonos, por quemarnos el chat, por suscribiros al canal. Y como siempre digo, mi Gentix, por todo lo que hacéis.
Porque si no fuese por vosotros, no estaríamos aquí. Hasta mañana, mi gentix. Descansad.